no tenemos biblioteca, es difícil tener acceso, digamos, a libros, enciclopedias. Los que contamos con alguna enciclopedia es una para 20 alumnos. Por lo tanto, el internet ha jugado un papel re importante para nosotros en la parte de sacar información para los alumnos y para las tareas de los alumnos también. La red ha pasado a ser más que como una herramienta, un amigo más para ellos y para nosotros. Sí, tenemos computadores, lo que sirve para buscar información que no tengamos en la casa. Me han sacado cualquier duda que he tenido, voy ahí y ahí la saco al tiro, ahí al instante. Estamos muy aisladas de la comuna. Es un sector muy apartado y no contamos con teléfono ni tampoco celular porque no toma. Los celulares casi muy difícil. Y en caso de algún niño que se me enferme, tengo que acudir ahí al consultorio al lado y ahí se verá dónde se remite el niño, si hay Ayllay o Acatel. Bueno, el tema de la comunicación bastante eficiente. Para lograr aquí entrar a internet, me voy a servir un café mientras me está conectando porque me queda tiempo para hacer todo este tipo de cosas. Uno es muy dependiente del hoy día del internet, porque nosotros estamos constantemente monitoreando precios con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿cierto? No podemos hoy día funcionar sin internet. En Catemo, todo un año en Catemo, y planto tabaco del 70 más o menos solo, y anteriormente con los abuelos, pero toda la vida en tabaco. Yo siembro, pongo tabaco, tenía una hectárea de sandía, tengo melones, tenía de todo, que ahí está el pedacito donde puse sandía. Es una cuestión buena porque sale en diciembre buena plata para poder seguir sacando, pero por lo menos aquí la agricultura nosotros para dar los huertos el año, ¿no? Thank you.